Francisco, també és la responsable de la comunicació de l'ONG Agua del Popo. També és ella també va fer el màster euroafricà de Ciències Socials, el desenvolupament, cultura i desenvolupament a l'Àfrica, fa oscuda. I a més és artista, és DJ. I jo crec que, clar, per mantenir el currículum divers. I de fet, ella el que ens planteja és, dintre d'aquesta diversitat, parlar de les iniciatives artístiques i culturals com a element també de transformació fonamental de l'Àfrica en l'actualitat. I jo crec que tens que... Ho dic perquè jo aquí no deixo de veure. Llavors jo el desplaço. I et deixo allà. Tu em quedes allà? Sí. Vale. És que si jo no em moc, no ho vol veure. I no te pones? Jo m'acompanyo. Ah, vale. Que controla la distància. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Centro de Estudios Africanos por invitarme a estar hoy aquí. Bueno, pues un día de 2014 aparecieron estas gafas en el paseo marítimo de Ciudad del Cabo, de repente. Nadie sabía a qué venía esto. ¿Alguien le dice algo? Os voy a dar una pista, es un homenaje. ¿Allende? No. No. No, resulta que era un homenaje a Mandela. Resulta que en el año 2014 Ciudad del Cabo fue la capital mundial del diseño y el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo tuvo una ocurrencia que era hablar con Ray-Ban para hacer un homenaje a Mandela y poner unas pedazos de gafas aquí en medio del paseo marítimo que miran a Robben Island, que es donde estuvo Mandela encarcelado. Entonces, claro, esto provocó diversas reacciones, pero sobre todo indignación, porque al final la gente se lo tomó como que era una publicidad encubierta de Ray-Ban, bueno, encubierta o no tan encubierta. Entonces tuvo varias reacciones, entre ellas, pues que se lo cargaron bastante. Aquí veis algunas intervenciones. Bueno, Remember Marikana, luego os contaré un poquito más sobre Marikana. También hicieron con stencils Myopic Art, porque decían que el arte miope provocaba una sociedad miope. Entonces, bueno, como veis, la respuesta fue bastante contundente y nos muestra cómo las ciudades son hoy testigo del efecto que tiene el capitalismo en sus poblaciones y cómo reaccionan estas a través del arte para responder esto. Es lo que vamos a ver hoy a lo largo de esta intervención. Hay aspectos. Yo me voy a basar en Edgar Peters, del African Center for Cities de Cape Town, que dice que este es el ciclo urbano. Y es el ciclo urbano porque la población va a ir desplazándose hacia las ciudades en torno a un 70% de aumento hacia las ciudades. Y no se refiere solo a las megalópolis, sino también a las ciudades pequeñas y medianas. Además, también dice que culturalmente nos identificamos con la ciudad poniendo la ciudad africana como el punto final de la modernidad. ¿Podemos hablar de una ciudad africana como tal? Bueno, él dice que hay unos rasgos homogéneos y de desarrollo de las ciudades que diferencian a las ciudades africanas de otras ciudades en América Latina o en Asia. Por ejemplo, el primer punto es que es el carácter informal de las ciudades, porque un 72% de los trabajos son informales en África y esas son las personas que mueven la producción de las ciudades, y aproximadamente un 65% de los habitantes viven también en asentamientos informales, lo que significa que se van a tener que buscar la vida pues, para acceder al agua, para acceder a la electricidad, a la gestión de residuos, etc. Y además, la mayoría de las ciudades africanas están en países con bajos ingresos per cápita y unos estados débiles. Así todo, las ciudades son muy diferentes entre sí. No es lo mismo Lagos que Ciudad del Cabo, Addis Abeba que Nairobi, pero, bueno, y habla de que la historia particular de cada región y las culturas y las tradiciones, el clima, incluso el entorno rural, van a determinar, o sea, van a determinar estas dinámicas sociales, que van a tener también efectos en las manifestaciones culturales y artísticas. Así que podemos hablar de una ciudad africana, sí, con nuestros rasgos generales, pero también no olvidemos que cada una tiene sus particularidades, como además también decía Óscar.
Bueno, entonces hay muchos ejemplos interesantes que analizar, me ha costado mucho elegirlos, pero he decidido organizar un poco mi intervención hablando de las intervenciones artísticas contra la gentrificación de las ciudades, las intervenciones artísticas que reivindican los servicios básicos en las ciudades, reciclaje y arquitectura, fotografía y graffiti, porque me ha parecido que son un poco representativos para dar un panorama general. Antes que nada, quiero explicaros un poco lo que es muy brevemente lo que es la gentrificación para aquellos que no estén familiarizados con el término, y es el proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada hacia por otra de un nivel adquisitivo mayor. Aquí he encontrado esta infografía que me parecía que explicaba bien un poco las etapas, ¿no? La etapa del abandono, la etapa de la estigmatización, que es la difusión de un imaginario que rechaza la pobreza y lo asocia a lo criminal, la especulación, que es cuando los grandes grupos inmobiliarios compran, luego se encarece el barrio y luego empieza a expulsar a los residentes y se comercia con el turismo. Bueno, esto además no solo de las ciudades africanas, esto lo estamos viviendo aquí, lo estamos viviendo en Madrid y en muchas otras ciudades del mundo, pero bueno, un poco para hacer este... Los tres primeros ejemplos que os voy a poner van a ser de Sudáfrica, porque allí el tema de la gentrificación está muy candente, sobre todo en Ciudad del Cabo, que es la joyita del país, y que al ser una ciudad costera y turistificada, pues está viviendo este drama que es la gentrificación. Tuve además la suerte de vivir allí un año, lo que me ha permitido conocer personalmente estos ejemplos, y también por eso veis que mi exposición se va a tirar mucho hacia Sudáfrica. Vamos a empezar hablando de Burning Museum, que es un colectivo de intervención artística que empezó a trabajar a partir de la utilización de un archivo de un museo que se llama District 6, que está en el barrio District 6, y que proviene de un estudio de fotografía creado por un fotógrafo holandés que se llamaba Van Kalker en 1937 y que era muy conocido en el Cabo Occidental por sus retratos de familias, justo en pleno apartheid. Este estudio estaba situado en Busto, luego se mudó a District 6, que casualmente son barrios con una población muy multicultural y que están viviendo hoy graves casos de desalojo. Hablábamos en Wirico con Justin Davy, que es uno de los miembros de este colectivo, y nos decía: el trabajo fotográfico fue liberado del museo y puesto de nuevo en la calle. Las imágenes de gente que fue desalojada a la fuerza del área de Ciudad del Cabo fueron puestas de nuevo en los muros de la ciudad. Y es un poco lo que hacen, cojan estos archivos y estampan las fotos, ¿no? Y para él el modelo de ciudad que se está gestando y las implicaciones sociales que está teniendo no son una novedad en la ciudad. De hecho, nos decía también, si miramos la historia, la gentrificación no es algo nuevo. Ha sucedido durante siglos en Ciudad del Cabo a través del colonialismo y el apartheid. Ese es el punto de partida de nuestro trabajo y ahora miramos de forma natural la manifestación actual de esa gentrificación. Bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos. Otro de los proyectos que pusieron en marcha Burning Museum era el de New Metro, que bueno, consiste en una instalación que hicieron una exposición colectiva, un poco simulando los trenes que había en Sudáfrica que hacen el recorrido centro-periferia. Y entonces, bueno, pues tienen las fachadas con linóleo, los ojos observantes, ¿no? De hecho, él nos decía que el tren en Sudáfrica representa tanto el espacio público como el privado, con un sinfín de ojos pegados en la pared por detrás. Esos ojos juiciosos y amenazantes recuerdan al espectador su continua vigilancia en una ciudad que cada vez está más monitoreada y patrullada para favorecer los intereses de los más adinerados. Ese tren en Ciudad del Cabo y también en Johannesburgo es muy simbólico porque es donde van los trabajadores, o sea, lo utilizan sobre todo los trabajadores de los townships que van al centro a trabajar y luego se vuelven. Así que Burning Museum un poco recoge esta tradición de cartelería muy típica en Botswana y en Sudáfrica en la época del apartheid y la adapta a la situación actual. El segundo proyecto sudafricano del que os voy a hablar es Tokolos Stencil Collective,
que también hemos hablado de ellos en Wirico, y está basado también en el